Con la participación de la comunidad de Mulchen se lleva a cabo la ceremonia de inauguración de las 5 cámaras de televigilancia que se instalaron en la comuna gracias a un proyecto presentado a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Frente a la Plaza de Armas se realizó esta actividad que contó con la participación del alcalde Jorge Rivas, la representante de la Subsecretaría Carolina Ahumada, representantes de la comunidad y vecinos en general, quienes se mostraron contentos de tener esta nueva medida para mejorar la seguridad de la comuna. Cabe recordar que dentro de una encuesta realizada a los mulcheninos, la seguridad era una de las necesidades más importantes que se presentaba, por eso el alcalde Jorge Rivas junto al equipo de la municipalidad gestionó varias iniciativas tendientes a mejorar este ámbito, donde la instalación de las cámaras de televigilancia se une a la llegada de la policía de investigaciones, la instalación de alarmas comunitarias en diversos sectores, entre otros proyectos. Para el alcalde Jorge Rivas, la instalación de estas cámaras permitirá a los mulcheninos vivir más tranquilos y más seguros, por lo que se mostró satisfecho por este gran avance. Bueno, creemos que es un momento especial la vida de los mulcheninos y mulcheninas, la instalación de estas cámaras de televigilancia, que nos van a permitir vivir también de una manera más segura, vivir mejor. Creo que es lo que la mayoría de Mulchen quiere vivir más tranquilo, quiere tener mayor seguridad, lo que nosotros hemos logrado con la instalación hoy día de estas cámaras, pero también ayer con la instalación de alarmas comunitarias, con la instalación del cuartel de la Policía de Investigaciones, con la construcción de más espacios verdes, de más espacios deportivos, de la postulación de plaza, en definitiva un conjunto de medidas de las cuales, por supuesto, la implementación, la instalación de estas cámaras en el día de hoy que hemos inaugurado son parte. En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio Local, Ricardo Muñoz, dijo que es importante la concreción de este proyecto ya que va a entregar mayor tranquilidad principalmente a los comerciantes de Mulchen. En realidad nosotros nos sentimos todos muy gratos y complacidos por este tremendo adelanto en seguridad que se está originando acá en Mulchen. La instalación de las cámaras de televigilancia, que fue un proyecto que nació hace poco, y cuando dijeron que lo iban a hacer, yo la verdad es que pensaba que no iba a salir porque era algo que se podría haber demorado bastante tiempo. Pero la gracia fue que se hizo, se instaló y ya hoy día lo tenemos en funcionamiento, cosa que nos trae seguridad, digamos, a toda la comuna, al comercio. Cabe destacar que las cámaras que se instalaron en Mulchen son de avanzada tecnología, permitiendo obtener imágenes de gran resolución y con un alcance cercano a las 3 cuadras a la redonda, por lo que permitirán tener una visión de gran parte del centro de la comuna. Además, estas cámaras serán operadas por personal de la Segunda Comisaría de Carabineros de Mulchen, quienes estarán a cargo de la vigilancia a las 24 horas del día, y también se cuenta con una sala espejo en dependencias de la Municipalidad de Mulchen que permita a personal especializado poder supervisar el trabajo de estos elementos.